Hola, hola, chicos. ¿Me escuchan? Hola, Jalilo, de nuevo. ¿Cómo están? Estuvieron ahí conectados entonces. Cuando entré ya estaban todos. Hola, hola, de nuevo, chicos. No, acá fue que en la Juárez hubo, no sé, como una explosión de un transformador, entonces afectó a varios lugares de la Juárez. Entre esos, pues el banco, la escuela, enfrente, no sé qué hay enfrente, pero también enfrente afectó. Yo creo que el problema fue enfrente. No sé si es una aseguradora, entonces eso de enfrente. Todavía no tiene luz, pero ya lograron restablecer toda la mayoría, pues, de los locales, de los lugares que estaban acá en la Juárez. Pero sí, acá todo está bien. Pero sí me espanté mucho porque, pues, cuando pues, me dejé de ver, que se fue la luz, escuché una explosión horrible y, pues, casi que no salgo corriendo, ¿no? Pero todo muy tranquilo. Ya nada más escuchamos, salimos y. Y pues apagamos todo y bueno, ya se logró restablecer todo, ¿vale? Ok, chicos, a ver, debido a todo esto, el día de hoy voy a dar el tema, ejemplo y obviamente voy a considerar las participaciones, ¿vale? Vamos a trabajar un poco, no mucho, porque pues no tenemos tanto tiempo para trabajar lo que se tenía planeado. Voy a dar la clase, me parece que dejé el libro abajo porque obviamente todo lo bajé. Entonces ahorita vuelvo con el libro para poder dar la clase, que ustedes puedan ver qué es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Y con eso, pues serían más que todos los apuntes, ¿vale? Juntando las participaciones. Entonces, el día de hoy voy a considerar los apuntes y que los apuntes estén bien, bien bonitos, que no va a ser mucho por lo que acabo de mencionar, por el tiempo. Los apuntes estén bien bonitos y quienes participen, pues va a tener un o mayor valor, ¿vale? Quienes manden los apuntes pero no participen, ya ahí voy a considerar una nota un poco más baja, ¿vale? Entonces, voy a dejarles aquí el plan de trabajo. Para que lean lo que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Vale? Esto ya básicamente no. Solo presentar ejemplos de práctica. ¿Vale? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Permítame un momento y voy por mi libro para poder darle los ejemplos que están ahí. ¿Listo? Y vamos a seguir igual con las derivadas y vamos a aplicar los criterios que hemos visto. Permítame un momento, voy a dejar ahí y regreso.
Ok, voy a avisar en el chat que estamos en clase por si alguno está por fuera. Permítame, se me olvidó esa parte. Ya. Restablecimiento. Ok, ya avisé. Vale, chicos, entonces el día de hoy vamos a ver las aplicaciones básicas de la derivada en lo que se le llama optimización, es decir, cómo ante una situación donde podamos modelar por medio de funciones, podemos optimizarla, es decir, buscar la mejor manera de resolver cierto problema utilizando las derivadas, ¿vale? Eso es optimizar. Buscar una solución óptima, como su nombre lo indica, de un problema que requiera, en este caso sabemos que las derivadas nos ayudan a calcular el máximo y el mínimo. Entonces, más que todo para esas situaciones donde se requiera un mínimo recurso o se requiere un máximo recurso, se puede utilizar las derivadas y ayuda a optimizar el problema. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, con el objetivo de que podamos aplicar las derivadas para comprender el comportamiento de ciertos fenómenos. Participar en clase, eso va a ser muy importante para el día de hoy, ya que pues vamos a tener poco tiempo para esta sesión. Aclarar dudas sobre las derivadas, porque vamos a seguir derivando. Y bueno, entramos a la parte de la optimización y presento ejemplo. ¿Vale? Se concluye el tema y ustedes me van a enviar. De preferencia, ya va a ser a EduCap, chicos. Vamos a borrar esto para que no afecte. Envía tu actividad a EduCap. Un archivo de tus ejercicios, más bien de tus apuntes. A EduCap, sin enlace en los comentarios, ya saben, esta parte del día de hoy. No vale, es nada más esto que no envíen enlaces, ¿vale? Ay. Solo archivos, ya sea imagen, Word o PDF. Es lo que voy a estar recibiendo en EduCap. ¿Vale? Aquí tienen un enlace de un repaso de este tema por si lo desean ver. Y bueno. Como Miriam es la que me está ayudando con las participaciones, entonces le voy a pedir el favor que igual siga tomando las participaciones y me las mande para saber quién va a tener una nota mayor, ¿vale? No solo van a ser los apuntes chicos, sino también la participación. Y bueno, muchas gracias a Miriam. Perfecto. Muy bien. Entonces, con esto de la optimización, permítame definirla, vamos a escribir optimización en el cuaderno como título, ya todo mi material lo tenía dentro de la mochila del morral. La optimización, chicos, optimización, son para problemas que requieren determinar valores
Valores que hacen máxima o mínima una función, ¿vale? Eso lo vamos a definir como optimización. Problemas. O la optimización se requiere para problemas en los que se requiere determinar valores que hacen máxima o mínima una función. La idea es que podamos seguir los criterios que en las clases anteriores les he enseñado, el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada, para calcular esos máximos y esos mínimos. Recuerdan, chicos, ahora sí es momento de participar, ¿recuerdan cuándo es máxima o mínimo un valor para X? ¿Cuándo se hace máximo, cuándo se hace mínimo El un máximo es valor? cuando es mayor que X, ¿no? No, que cero. Que Okay. cero. Mayor que El cero y el mínimo es cuando es menor que cero. al revés. Vamos a ponerlo al revés. Ah, ok. ¿Vale? Así es. Es mínimo cuando es mayor que cero y es máximo cuando el valor en la segunda derivada, hay que aclarar esto, que es en la segunda derivada, la derivada de orden superior, que es la segunda. Es menor que cero, ¿vale? Es máximo cuando en la segunda derivada es menor que cero y es mínimo cuando en la segunda derivada es mayor que cero, ¿vale? Es un número positivo o un número negativo, ¿vale? Muy bien, gracias chicos. Ok, Uriel y Joshua, ¿vale? Máximo, ahí sería máximo menor que cero y mínimo mayor que cero, ¿vale? Así es, Uriel. Joshua, Uriel y Carlos han participado hasta el momento, ¿vale? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Además, necesito que de sus conocimientos, igual voy a poner ahí la función, pero de sus conocimientos vamos a ver un problema físico, a ver si recuerdan la fórmula de altura en física, ¿vale? Si no, pues no pasa nada, aquí la tengo. Pero primero quiero a ver si recuerdan. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Ejemplo 1 dice, desde el suelo, ejemplo 1, desde el suelo se lanza una pelota verticalmente hacia arriba. Verticalmente hacia arriba, con una velocidad inicial de 29,4 metros por segundo. Calcula la altura máxima.
Calcula la altura máxima alcanzada. ¿Alguien recuerda física? ¿Alguien recuerda la fórmula de altura en física dada la velocidad? ¿Alguien la recuerda? ¿Cómo va? En física ponemos, ok, ahí, muy bien, ahí Uriel, me parece que ya la investigó un poco, creo que es así es. Velocidad inicial por el tiempo, muy bien. Perfecto. Entonces la altura, tenemos esta, ¿vale? Ahí, muy bien, de los que han comentado. De los que han comentado. Ver. Uriel, Sam y Miriam. ¿Vale? Entonces, para eso, pues necesitamos, como necesitamos buscar la altura máxima, para eso necesitamos la fórmula H igual a velocidad inicial, puede ser velocidad sub cero o velocidad con una I, indicando que es la velocidad inicial, que ya nos la dieron. Por el tiempo, más, perdón, menos un medio. Por la gravedad, por el tiempo al cuadrado. ¿Vale? Algunos tenían ahí, ¿vale? Más H. Ah, más H inicial, pero como se tira desde el suelo, muy bien, ahí Miriam me da la gravedad, perfecto, el valor de la gravedad. Entonces, los datos que necesitamos buscar es el tiempo en este caso y la altura, ¿vale? Calcula la altura máxima. Como tenemos la función, ya nos dan la velocidad y ya sabemos cuál es la gravedad, tenemos otra variable que es el tiempo, que de hecho la altura va a depender del tiempo que se tarde la pelota en subir hasta el punto más alto y luego bajar, ¿no? Sería aquí el tiempo, ¿vale? Entonces, dado el tiempo, ¿en qué tiempo se hace máxima la altura? Esa va a ser nuestro objetivo de buscar. ¿En qué momento, a qué, cuántos segundos el tiempo, la altura, perdón, es la más arriba, no sé, la más alta? Valga la redundancia. Entonces, chicos, ¿cómo me quedaría la expresión reemplazando los valores que conocemos, sabiendo cuál es la velocidad inicial y la gravedad? Sí, la gravedad la vamos a tomar como 9.8. ¿Cómo quedaría la expresión, chicos? H igual a qué. 29.4 metros por segundos, Muy bien. metros sobre segundos, que diga. Ajá, por segundos, pero a veces nos confundimos, ¿vale? Vamos a dejar nada más los números porque estas letras quizás no nos enreden. Entonces, sabemos que la velocidad y está dada en metros por segundo, ¿vale? Entonces, esta es la velocidad. Luego, Por el tiempo. muy bien, aquí también Celis, Sam y, bueno, Celis me han dado Elena. por el tiempo menos o medio por. 9.81. Muy bien, Bueno. algunos ya metí 9.8. 9.8 por el tiempo al cuadrado. ¿Vale? Aquí para que nos quede la expresión más corta, tenemos dos números que se están multiplicando. Vamos a multiplicar un medio por 9.8, que básicamente es la mitad de 9.8. ¿Vale? Entonces, la expresión me va a quedar como
H 229, perdón, punto 4 tiempo menos el valor que me dé. Muy bien, y ahí Miriam lo tiene, y Celi también, gracias. Eduardo, muy bien, de los que han participado, Rodrigo, Eduardo, Celi, Miriam, gracias. 4.9 por el tiempo al cuadrado. Y nada más resolvimos este producto de estos dos números. Listo, esa es la expresión, la función que vamos a aplicarle al criterio de la primera derivada y al criterio de la segunda derivada. Recuerden que la segunda me ayuda a saber si es máximo o mínimo. ¿Vale? Entonces vamos con el primer paso, es derivar. Recordemos que el primer paso es derivar. ¿Cuánto quedaría la derivada en este caso, pues, de la altura? H prima. ¿Cuál es la derivada? De esa función donde t va a ser x. Imagínense que t es x. ¿Vale? Tu La derivada. cuatro menos cuatro, Muy bien. no menos 0.8 t. Ok, muy bien. 29.4, la derivada de t se hace 1, quedaría así, menos 2 por 9. Recuerden que el exponente baja, se multiplica y al mismo tiempo se le resta 1 al exponente, quedaría 9.8, volvemos a la gravedad. Y le habíamos sacado la mitad y aquí volvemos a multiplicarlo por 2. En la derivada, claro está. T a la 1 y quedaría así. ¿No enfoca la cámara? ¿Pueden ver bien? ¿Pueden ver bien mis dedos negros? Sí, se ve bien esto. ¿Sí? Entonces me parece que Aldo tiene algún problema con su internet. Moviendo un poquito, bueno, aquí se puede verlo de acá. Ah, ok, perfecto, Aldo. Muy bien. Entonces, aquí lo que hacemos es el segundo paso. Igualar a cero y hallar t. Aquí nada más es fácil, ¿vale? Hallamos el valor de t igualándolo a cero. Sería 29.4 menos 9.8t y se iguala a 0. ¿Listo? ¿Cómo hallamos t? Como hay solo una t, pues la despejamos. Simplemente despejamos. ¿Vale? Este que está aquí positivo sumando con esta expresión, ¿cómo la pasaríamos del otro lado, chicos? ¿Cómo pasaríamos de este lado? Ese Menos 20, 29.4, muy ¿no? bien, exactamente. Restando, muy bien, ahí Celi, Joshua, Jonathan, perfecto. Negativo, Miriam, así es. Menos 29.4 y este menos 9.8 es. Como está al lado de la letra, recuerden, si está al lado de la letra, es porque la está multiplicando. Muchos ven que como está negativo, lo pasamos a positivo, ¿no? Hay que identificar qué está haciendo con la letra. Entonces, está multiplicando, ¿cómo lo pasamos? Muy bien. Así es, muy bien, chicos. Se divide con todo, se pasa así con todo y su signo, porque es la operación opuesta, es la división, más no el signo. ¿Vale? 29.4 entre menos 9.8. Y ya tenemos t. ¿Cuánto sería t? Ok, Miriam dice que 3. Vale.
Esa división da 3, entonces. Entonces, hay un tiempo inicial que va a ser t igual 0, donde empieza el conteo, y un tiempo que dice que nos da en 3 si esta ecuación es igual a 0. ¿Vale? Recuerden que el movimiento que hace quizás la pelota se lanza hacia arriba y vuelve a caer, ¿vale? Como es cuadrática, en el plano cartesiano va a formar una parábola. Aquí es donde estamos buscando. Aquí la derivada es cero. Por eso la igualamos a cero. Entonces, al parecer, en 3 segundos, esta se hace cero la altura, perdón, la derivada en ese punto, en esa altura, se hace cero porque la recta tangente, su inclinación es horizontal y pues no hay inclinación, ¿no? Entonces la inclinación es cero. Esto es de derivada, ya lo vimos. Entonces aquí por eso se hace cero. Entonces, al parecer, en 3 segundos alcanza su altura máxima. Vamos a determinar eso entonces con la segunda derivada. Voy a borrar esto. ¿Qué? No sé dónde dejé mi borrador. Ya lo encontré. ¿Vale? Al parecer, a esa altura, a ese tiempo, perdón, en 3 segundos alcanza su altura máxima. Es positivo, chicos, porque menos entre menos es más. ¿Vale? Y no podemos dar un tiempo negativo porque eso no existiría. Entonces, nada más recuerdo que pues es positivo porque menos entre menos más. Y pues 29.4 entre 9.8 al parecer son 3. Ese es nuestro valor, ¿vale? Ok, vamos a nuestro tercer paso que es regresar a la primera derivada y volverla a derivar para identificar si ese en 3 es un valor máximo, es decir, nos va a dar al reemplazar t igual 3 en la segunda derivada, nos tiene que dar un número negativo. Vamos a ver. Tenemos que h prima prima va a ser igual a ¿qué? La derivada de 29.4, ¿cuánto es? Muy bien, excelente. Ya el Celito tiene ahí la segunda derivada, perfecto. Aquí entonces 0 no se pone. La derivada de menos 9.8 por t, ¿cuánto es? Ok, Celi, perfecto. Menos 9.8. ¿Vale? Esa es en la segunda derivada. Muy bien, Miriam. Muy bien, Celi. Perfecto. Y Rosy y Jali también participaron. Vale, entonces, como no hay valores en T aquí, cualquier valor del tiempo que le ponga va a ser negativo. ¿Sí pueden ver? No voy a reemplazar ningún valor en t porque no lo hay, sería una función constante. Va a estar de esta manera. Ese es el plano cartesiano. Imagínense que pues en y, que sería la h, en y menos 9.8 está más o menos por acá, la función va a ser ahí, una función como una horizontal. Por lo tanto, a cualquier valor que le ponga, si le pongo 3, va a caer igual en 9 punto, menos 9.8 y esto es menor que 0. Por lo tanto, en el tiempo de 3 segundos sería un máximo. ¿Vale? Hay un máximo. Pero la pregunta es, ¿cuál es la altura máxima? Lo único que debemos hacer es en esta función, la original, que nos determina la altura, reemplaza el valor de 3. Donde vaya t, pongo 3. Aquí, chicos, t y t cuadrado va a ser 3. Esto por 3
y esto por 3 al cuadrado. Ahí va a ser la altura máxima. ¿Vale? ¿Cuánto daría, chicos? Háganlo, por favor, en sus cuadernos. Entonces nos regresamos a la función original y me dice que en 3 segundos, al parecer, es la altura máxima. H va a ser igual a 29.4 por 3 menos 4.9 por 3 al cuadrado. Entonces, H, ¿cuánto va a ser? Muy bien, Miriam. Excelente. Los demás, ¿cuál sería la respuesta? Muy bien, Celi. Gracias, Jonathan. Creo que te falta restar esa parte. No. Hay que hacer esa operación. Primero hay que multiplicar. Muy bien, Rosy, así es. Si te dio. Primero hay que multiplicar 29.4 por 3. ¿Vale? Ahí da 88.2. Y eso le restamos 44. Perdón, 4.9. Por 3 al cuadrado es 9, entonces sería por 9. ¿Vale? Sería 88 punto. Ochenta y ocho punto dos. Queda lo primero. Y da 44.1. Así es. ¿Vale? El primero da, la primera multiplicación da 88.2 menos la otra multiplicación da 44.1 y hacemos la resta y es 44.1. Y esto lo daría en metros porque estamos hablando de metros por segundo. Entonces el tiempo es segundos y la distancia se mide en metros. ¿Vale? Esa sería la altura máxima, de acuerdo al problema, porque ya nos dio en 3 segundos. ¿Vale? A los 3 segundos alcanza una altura de 44.1 metros. ¿Vale? ¿Preguntas acerca de esto? ¿No? Vale. Okay. Hay varios ejercicios que me hubiese gustado mostrarles. Por ejemplo, el de el precio de algún producto, me parece, aquí está. Dice, el precio de venta de un artículo es de ese, nada más se los voy a leer para que lo vean, para que me dé tiempo de pasar lista. El precio de venta de un artículo es de 100 menos 0.2 por X unidades de dinero, donde X es el número de artículos que se producen un día. Si el coste de producir y vender X artículos es de, dan una fórmula, unidades de dinero, ¿cuántos artículos se pueden producir y vender en un día para que la utilidad sea máxima? O sea, para que se gane más dinero. Entonces también se puede, dada y ya le dan la fórmula, la función, se deriva, hallamos los máximos y los mínimos, en este caso me daría un mínimo valor y me daría un máximo valor. Ese sería el máximo valor el que estaría buscando. Y con la segunda derivada, pues sería fácil saber cuál es
esa cantidad de artículos que necesito para tener más dinero. Entonces también es muy práctico, ¿no? Pero bueno, ya no me alcanza tanto el tiempo para describirle paso a paso este ejercicio. Pero básicamente hacemos eso. Primera derivada, hallamos dos valores que serían uno máximo y otro mínimo. Y con la segunda derivada sabemos quién es quién, ¿vale? Entonces, ¿tenemos alguna pregunta sobre el procedimiento? ¿Sí se entendió, chicos? ¿Se entendió cómo es el proceso? ¿Por qué se halla la primera derivada y pues la segunda no sirve para qué? ¿Todo está claro, chicos? ¿Ninguna pregunta? No, Vale, gracias. Muy bien. Entonces, chicos, permítanme, pongan esto bien bonito, esto lo voy a calificar también, la presentación, el orden. Entonces, tienen todo el día para ponerlo bien y que yo pueda ver esos apuntes organizados, ¿vale? Esto es lo único que vimos hoy, que nos dio tiempo. Voy a llamar a lista. Y que Miriam, por favor, me pase quienes participaron el día de hoy, ¿vale? Por favor, por medio de una foto, Miriam, si no es mucha molestia. Gracias. Permítame. Paso lista. Hoy es 20 y empiezo, chicos. Jalil. Gracias, Jalil. Alex. Alex no está. Parece que no. Uriel, gracias. Celi, Presente. gracias, Celi. Juan Carlos, gracias, Juan. Berenice, está Miriam. Presente. Gracias, Miriam. Sam. Gracias, Sam. Manuel. Naomi. Está enfermo. Oh, gracias, Uriel. Gracias por avisar. Espero que pueda mandarme su justificante. Stephanie, Estefanía. Rosy. Gracias, Rosy. Rodrigo.
Gracias, Rodrigo. Carlos. Presente. Gracias, Carlos. Joshua. Presente, Luis. Gracias, Joshua. Aldo. Gracias, Aldo. Jonathan. Gracias, Jonah. Cintia. Cintia. Melissa. Carlos Josué. Presente, Miss, presente. ¿Quién dijo presente? Josué, Miss, Josué, perdón, perdón. Gracias, José. Muy bien, ahí está. Entonces, Melissa no está. Lucas. Lucas. Y Eduardo. Gracias. Ah, ok, Lucas sí está. Vale, gracias chicos. Muy bien. Presente, me dice, estoy. Ok. Ahorita me volverá en. Ok, chicos, entonces les voy a pedir pues que sí envíen sus apuntes bien. Bien organizados, ya saben quiénes participaron, ya saben que pueden tener una buena calificación, ¿vale? Una excelente calificación, porque pueden tener una buena calificación con sus apuntes, solo que nada más les falta participar, ¿vale? Eso sería todo de mi parte el día de hoy, es lo que pudimos ver. Espero que pues ya hayan comprendido la aplicación, cómo optimizar problemas de la vida cotidiana con las derivadas, ¿vale? Cómo tratar de ver la mejor forma. Igual hicimos uno la clase pasada optimizándolo, el del cartón. No sé si fue la clase pasada o la antes pasada, pero utilizamos pues igual la optimización, ¿vale? Entonces, esto sería todo. Espero que hayan comprendido esta aplicación. Y bueno, los vería hasta la próxima semana. Alguien ya se salió. Los vería hasta la próxima semana para darles sus calificaciones, ¿vale? Si estén pendientes, si tienen alguna queja o algo, miren sus calificaciones para que la próxima semana podamos estar checando cada uno de esos, de esas tareas, ¿no? Que quizás se puedan sentir inconformes. Obviamente, teniendo fundamentos en base. ¿Listo? Entonces, con esto terminamos, chicos. Ahora sí se pueden retirar. Muchos ya se retiraron. Bueno, por lo menos dos. Ya escuché que se retiraron. Pero ya. Adiós, chicos. Ya se pueden retirar ahora Hasta sí. luego, Miguel. Hasta luego. Que estén muy bien. Cuídense. Bonito fin. Bye.